El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Botero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Sin miedo, de frente, sin pelos en la lengua, diciéndole al rata, rata, sea político, sea rata de alcantarilla o ladrón bulgarejo, ahí le decimos lo que sea. Y a los políticos no les comemos, porque aquí en TVC y en este programa Impacto decimos las cosas de frente y sin miedo. La verdad primero, siempre. Si no es copiando, es para saludar a mi amigo Álvaro Alférez y esperamos que se recupere de ese problema cardíaco que tuvo. Y a Jorge Torres, que se metió al gimnasio y está ahora como una flecha, jugando de mediocampista, jugando fútbol ahora. Muy bien, Jorge Torres. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes que hayan ocurrido en Bucaramanga, el área metropolitana, los Santanderes y Colombia. La concesión Ruta del Cacao y la Agencia Nacional de Infraestructura han informado. Vía Barranca Bermeja continúa con cierre total hacia Bucaramanga, porque la montaña se sigue cayendo, según lo que dijo la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. En Oiva, así fue la captura de Germán Torres y cuando iba trasladado hacia el hospital, Germán Torres Guevara, de 61 años, acusado de ser el asesino de la profesora Joana Díaz Ríos, a quien mató de 3 puñaladas. Un aparatoso accidente fue registrado en la carrera 24 con calle 47. En Barranca Bermeja, un motociclista resultó herido por cometer una imprudencia. Donde recibe atención. Mediante las festividades que dieron inicio el 4 de... En Ocaña, ya no son carnavales de diversión, sino carnavales de miedo, por el desorden, la falta de cultura, la agresión a los visitantes que no participan de carnaval. Hasta aceite, gasolina y harina les tiraron. Se conoció el hecho, se dispuso de una visita de inspección por parte de la corporación. En Sanquil, 400 metros cuadrados de bosque, junto a una quebrada de la que toman agua otros campesinos, taló el dueño de una finca para sembrar café. Por eso será sancionado. Esos son, respeto lo que dice el señor ministro de Minas. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dijo: yo no soy alcalde para que me quiera el gobierno nacional ni los políticos. Soy alcalde para ejecutar lo que me comprometí cuando me eligieron y ahora cuando me respalda casi el 95% de los bumangueses. Vía metropolitana con finalidad de garantizar la seguridad en y la Cúcuta, convivencia. En Cúcuta, la policía capturó este rata después de robar en un negocio ubicado en el malecón. Ya había atracado otros negocios. En Florida Blanca, así fue como trajeron a este sujeto, alias El Guajiro, sindicado de asesinar a un policía de la Sijín en el Atlántico y a su hermano. En Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, la policía de tránsito inmovilizó motos y carros piratas en la vía Campo Verde, en la vía Zapatoca, en el carril exclusivo de Metrolínea y en el centro de Bucaramanga. En Bucaramanga, este rata que van a ver ustedes de camisa azul ingresó a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Sotomayor y robó un celular. En el barrio ya lo tienen reconocido por rata. Este ciudadano asegura que dejó olvidado en un taxi una maleta que contiene... En Barranca Bermeja, los taxistas piden a su compinche que le devuelvan la maleta que este usuario dejó abandonada en otro taxi que lo llevó hasta su casa. Como Yaniret Pérez Esquivel, de nacionalidad venezolana, fue identificada la persona asesinada el pasado... De una mujer venezolana muerta a pocos metros de su bebé de 3 años... después de más de 3 días y 3 noches de la bebé estar junto al cadáver de su madre. Este tendría entre 3...
En Bucaramanga, anoche en el Parque Turbay, la policía persiguió a este par de sujetos en una motocicleta negra, marca Auteco Flex, color de placas PXF72C, sindicados de cometer un delito, pero no le encontraron nada. En la vía Girón, una novilla, una ternera cayó a la quebrada la iglesia, pero un valiente se metió hasta allá y logró rescatar esta animalita que estaba, como dijo Maduro, animalita, que cayó en las aguas podridas. En helicóptero desde San Pablo, sur de Bolívar, el ejército y la SIJÍN capturaron a este rata que con una moto sin placa, drogas y 6 millones en efectivo, estaba sembrando el terror en el pequeño pueblo. En el puente Sogamoso, el cadáver del turista Eduard Saavedra, de 17 años, fue rescatado por Samuel Corredor y voluntarios de la Defensa Civil y permanece en Medicina Legal de Bucaramanga, quien hasta el momento no se lo ha entregado a sus familiares. Estas y otras informaciones del día en una pequeñita pausa con uno de nuestros anunciantes a los que usted debe apoyar cada vez que vaya a comprar y que quiera ver impacto. ¿Manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Hola, estoy ocupado. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos o continuamos en Impacto con la ampliación de las más importantes noticias del día que le hemos presentado en titulares. Ahora veamos cómo en Barranca Bermeja la vía Bucaramanga sigue cerrada por la necedad de los gobernantes, tanto del peor gobernador que tiene Santander como es ese chocante del Didier Tavera y sus secuaces, secretarios de despacho, especialmente de infraestructura, porque no ha querido hacer caso para hacer gestión ante el gobierno nacional. Como es tan amigo, dizque de los liberales y dizque del presidente Santos, por él ser liberal, pues no ha conseguido la plata, los recursos para que se construya la vía por la antigua vía del ferrocarril, la vía de Bucaramanga por el túnel del Café Madrid a salir a Sabana de Torres y así lograr reducir el trayecto en una hora y evitar todos esos coluviones, porque a esa vía Barranca Bermeja, cualquier plata que le metan, cualquier trabajo que le hagan, no va a servir para un carajo. Se va a tapar permanentemente, porque por ahí no se podía construir debido a que toda esa montaña se va a venir. No hay otra solución. Hay otra solución, dice que es para evitar la zona de coluviones, ir hasta la Uribe Uribe y salir a La Gómez, también allá en Sabana de Torres, pero son 22 kilómetros que no quiere construir tampoco, porque dice que siguen enterrándole la plata a esa vía que va a permanecer cerrada, según nos dice Noticias Enlace de Barranca Bermeja. La concesión Ruta del Cacao y la Agencia Nacional de Infraestructura AN informaron que continúa este jueves 11 de enero el cierre total en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga debido a que siguen los movimientos de los coluviones hacia la calzada en el sector Mata de Cacao, por lo cual se mantiene el cierre por seguridad. Ante esta situación que presenta este importante eje vial, se pronunciaron las cámaras de comercio de Barranca Bermeja y Bucaramanga. Y básicamente, pues en ese pronunciamiento, lo que las cámaras de comercio estamos diciendo es que se debe realizar una revisión, una reevaluación del trazado de la vía para que las obras de construcción que están incluidas en el proyecto de concesión vial no se realicen por la falla geológica, sino que se hagan por fuera de esta falla geológica, porque si no, entonces vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos en este momento. Eso es fundamental, que se haga esa revisión. De igual manera, piden a la concesión normalizar y garantizar el tráfico entre estas dos importantes ciudades del departamento.
Y pues lo segundo y muy importante es que el gobierno nacional, la agencia ANI, el mismo concesionario, tomen las medidas que sean necesarias para restablecer, por lo menos de manera parcial, el paso entre las dos ciudades, la vía entre las dos ciudades, porque las pérdidas económicas que nos están generando son cuantiosas al sector productivo. Estamos hablando del sector transportador, tanto de carga como de pasajeros, que se están viendo afectados por los altos costos de movilización, el abastecimiento de productos de canasta familiar, que ya se están sintiendo los incrementos en los precios, por ejemplo, de las frutas. La Sociedad Santanderiana de Ingenieros tiene la iniciativa de que se realice una reunión en los próximos días entre el Ministerio de Transporte, la ANI, la Gobernación de Santander y las alcaldías de Barrancabermeja y Bucaramanga. Para analizar toda esta problemática para tratar de proponer soluciones conjuntas a este problema. Esa propuesta ya la hizo la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno Nacional, entonces estamos respaldando esa propuesta. La preocupación de quienes hacen esta veeduría a través de los entes gremiales es que se sigan invirtiendo recursos para el mejoramiento y mantenimiento de este corredor vial, con el riesgo de que se pierdan debido a los constantes derrumbes. Bien dicho, lo dicen los gremios de Barrancabermeja, esa plata se va a perder, cualquier trabajo que le hagan a la vía. No es posible. ¿Por qué no están construyendo una vía alterna, gobernador de Santander? Sirva para algo, no siga sirviendo para lo que sirven las tetas de los hombres. O sea, para nada, gobernador. Ah, pero es que en campaña política al menos, ¿por qué no es inteligente con sus amigotes liberales que van al Senado, que van a la Cámara, sus amigos, Serpa y sus secuaces, todos? ¿Por qué no hacen algo? Al menos le dan contentillo a la gente en un discurso. Digan que van a gestionar o que están gestionando o que ya consiguieron la plata para que se construya la vía por el túnel, que demora una hora el recorrido. Va a ser una carretera totalmente llana porque no tienen que subir a Lebrija, luego bajar, ni tampoco hay zona de coluvión en nada, sino una pendiente máximo de 2 grados. ¡Por Dios! Lo dijo el director de proyectos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Félix Jaime Lasprilla, lo dijo la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, lo dice José Velázquez, lo dicen uno que otro periodista. Entonces, ¿por qué carajos no se construye esa vía para darle una solución definitiva? Porque esa vía, métanle la plata que le metan, hagan los taludes, hagan la estabilización, lo que quieran, siempre se va a derrumbar. Qué tristeza, ¿no? Pero esos son los dirigentes que tenemos. Robinson Quintero está en sintonía. Hilda Romar Esparza, también Gustavo Ancízar Sánchez Velázquez desde Cartagena de Indias, bien, primo y toda la familia, María Gabriela desde Florida Blanca, John Alexander Hernández Carreño, también un saludo de Bucaramanga, gracias, dice Jorge Luis Pavón Pulido desde San Beta, Santander, bien Jorge Luis, igualmente para Yasua, que dice a Lucho Borges, no lo perdamos de vista. Beltrán Eduardo Leandro, desde Piedecuesta. Igualmente, Elder Balón Noriega, Adán Guerrero, Sierra Mariel, Sierra Ramírez, Marisol, perdón. Me gustaría saber eso de la perseguidora de las motos, más en todo lo del seguro, que por favor nos dejamos solos. Sí, pero lamentablemente cuando convocamos a la protesta, todo el mundo son arrechos para protestar por las redes sociales, para protestar por aquí. Pero cuando uno les dice salgamos, firmen, vayan, no. Ojalá cuando vayamos a elegir un alcalde de Bucaramanga, pues hombre, salgan todos a inscribir la cédula y a decirle a sus amigos que inscriban la cédula. Pero no sigamos lamentando, llorando y diciendo, protestando así pendejamente por las redes, pero no salir y no actuar, no votar por ningún politiquero barato, sino votar por una persona que nos represente a los motociclistas y a toda la comunidad, no solamente motociclistas, pero sí a toda la comunidad en general que nos vemos afectados con todas esas decisiones y cómo se han robado Bucaramanga, como lo dijo Rodolfo. Piolín Báez, José, saludos, buen programa. Eduardo Beltrán de Piedecuesta dijo que no había señal anoche, pero es que anoche se nos cayó la señal por UNE, algún problema hubo. Yo no sé si Carlos Bedoya se dio cuenta que lo estuvimos llamando, pero estaba ocupado tal vez. Pero se cayó la señal de UNE, solamente había la señal de Claro y no había la señal de TDT, raro, rarísimo. Nelly Durán Llanes, desde Río Hacha, Guajira. Nelly, mujer bonita. Saludo Motero. Daniel Pereira. María Gabriela. Gustavo Alonso. Ojo, José, que hay unas ratas que en moto que están metiendo billetes falsos. Sí, sí, es cierto. Daniela Baraja Ramírez. Dianita Baraja Ramírez. Romelia Ardila Porras. Hugo Pavón Matajira. Oscar Darío Uribe Ruiz. Víctor Manuel Berbecín.
Y sí, es cierto, Vito Noel, tenemos que unirnos. Pero mire, cualquier protesta, cualquier convocatoria que se está haciendo ahorita, es que los políticos son vivos. Están creándolo a los políticos. ¿Cómo así que el seguro de su motociclista le subió? ¿Cómo así que dice que le van a cobrar peaje a los motociclistas? ¿Cómo así que ahora los motociclistas vamos a tener que pagar otro impuesto? Mentira, mentira. Los políticos se están inventando problemas para ahorita, como vienen las elecciones a Congreso y a la Cámara, decir, yo soy el senador tal o el candidato al Senado, Serpa, así como habla el hombre. ¡Y voy a defender a los motociclistas! Todos se crean un problema a los políticos para en campaña política llegar y meter el cuento de que ellos van a ser los salvadores. Y después nos hacen así. Usted no alcanza a robar, pero nos hacen pistola. Entonces, eso es mentira. Lo cierto es que sí le subieron al seguro más de lo que debían haberle subido, porque subieron casi el 9%, que es lo que le suben todos los años, cuando el salario mínimo solamente le subieron el 5.9%. John Alexander Fuentes Villa, desde Colorado, Doris Trillo Díaz, Erika Sánchez, bueno, y todos los que nos están sintonizando. Vamos con noticias porque saludamos mucha gente y hablamos bastante. Bueno, en Osma, ¿cómo fue la captura de este señor? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el señor Germán Torres Guevara, acusado de ser el asesino de la profesora Sandra Joana Díaz Ríos? Mire las imágenes. Aquí cuando llegaba el señor, si es que se le puede llamar a esa bestia, Germán Torres Guevara, de 61 años, que mató a la profesora de 3 puñaladas. Y luego, cuando la policía fue a capturarlo ayer, el tipo resulta que se metió, se trató de cortar las venas, se trató de cortar el cuello, se metió varias puñaladas para matarse porque la policía le se enfrentó, lo iba a capturar. Tan cobarde el tipo que no es varón para enfrentarse bien, sino que tiene que atender, no es capaz de atender su culpa. Ahí lo están esperando en la modelo y aquí cuando lo recibían le gritaban asesino. Lo cierto es que este tipo, Germán Torres Guevara, de 61 años, mató a Sandra Joana Díaz Ríos, de 27 años, el pasado 7 de enero, cuando regresaba a visitar a sus padres en la vereda San Vicente Alto de Oiva, y se dirigía al casco urbano del municipio donde vivía con su esposo y con su hijo. En el momento en que la mató, iba con su mamá. Muéstremele la cara al rata ese miserable. Aquí, bueno, aquí cuando llegaba al hospital, y este es el rata, miserable, maldito, que lo están esperando en la cárcel de Vélez, para donde lo van a llevar, para darle lo suyo, porque ya tratan muy bien a los cobardes que atacan a las mujeres. Seguimos en impacto. En Barranca Bermeja, un motociclista resultó herido. ¿Por qué razón? Porque cometió una imprudencia y otra bestia también cometió otra imprudencia. Un aparatoso accidente fue registrado en la carrera 24 con calle 47 en el barrio Recreo, que ha dejado como resultado una persona herida que ha debido ser llevada de inmediato a un centro asistencial donde recibe atención médica. El choque se dio entre este automóvil y esta motocicleta en este lugar donde es frecuente este tipo de accidentes. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito que iniciaron de inmediato las diligencias de rigor para conocer las causas de este choque. Las mismas autoridades han reiterado su recomendación a todos los conductores a manejar con prudencia para evitar hechos como los sucedidos en este lugar de la ciudad. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saluda a nuestros televidentes, Ever Orduz, Edwin Ávila Lizarazo, Juan Carlos Osorio Quintero, Oscar Darío Uribe Ruiz, en el Muti, Raúl Darío Isá Sánchez, y en Isá, dice José, total apoyo. Lo peor es que ellos sabían que ese sector de la falla geológica, pero a Isagel le interesaba la carretera por ese sector, porque si no, no se construiría la represa. No, eso no es cierto, la represa se iba a construir como sea. Lo que pasa es que el mentor de la represa, que se llama, o él se llamaba en vida, Hugo Serrano Gómez, era el compinche de Serpa, y ellos tenían que montar a Serpa como fuera de gobernador para recuperar el Partido Liberal en Santander, porque es burocracia, es pura clientelismo político. O sea, ¿clientelismo qué es? Tener una clientela. ¿Cuál clientela? Los puestos que ellos le dan en los diferentes cargos cuando llegan como gobernador o como alcaldes. Eso se llama clientela. Por eso es que aquí van a quedar mamando los concejales porque, y los senadores y candidatos a la Cámara y al Senado, porque aquí no van a tener votos. En Bucaramanga no van a tener votos de los liberales ya, los mismos liberales, los que votaban por ellos ya no son pendejos. Están comiendo y de eso van a seguir comiendo porque los políticos eran los que les daban de comer. Entonces, esa plata que le metieron a la vía
que era más barata hacer la vía por aquí, por el túnel de Café Madrid, la vía antigua, vía férrea, hacia Avenida Sabana de Torres, una hora se ahorraba el trayecto de Barranca Bermeja y plano. Esa vía valía 5 veces menos que lo que costó la construcción del túnel por ahí. ¿Por qué? Porque es que usted sabe que entre cuando más plata hay, más plata vale un proyecto, miles de millones de pesos, hay más CBY. ¿CBY para quién? Para los políticos que son los encargados de firmar, gobernadores y alcaldes. ¿Quiénes fueron los gobernadores? Serpa. ¿Después quién fue? La niña de Richard. Bueno, manejar, no se le olvide que el grupo Manejar le tiene a usted la posibilidad de que renueve la licencia de conducción, revise la licencia, porque si lo pescan con licencia vencida, a usted le llevan el carro o la moto para los patios. Por eso vaya al grupo Manejar y aprenda también a conducir en el grupo Manejar, 683-2500, y también renueve el seguro obligatorio. Raúl Darío Isa Sánchez, bueno. Tico Ochoa también nos está sintonizando, Raúl, Juan Carlos Gómez Nieto, bien, Juan Carlos Gómez, el arquitecto que está en la sintonía, y también en la sintonía mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos, el próximo alcalde de San Gil, allá lo estaremos visitando pronto. También a mi pariente, el primo Eduardo Velázquez Correa, en la bomba Superbrigadier, antes de llegar al peaje Curití, ahí donde está mi amigo, Arnulfa Quiñones en Barranca Bermeja, Carlos Enrique Rueda Zavala, desde Morro Rico, Carlos Adrián Garzón Cáceres, Henry Rondón, remontadora Fabián en el centro, Fabián, remonte y servicios Fabián, ¿dónde queda? En la calle 33 entre carreras 12 y 13, ahí en calle 33, a mano izquierda en la esquina, después de una tienda y otro negocio, ahí queda remontadora Fabián, los duros para cambiarle los cierres a las maletas, los carros a las maletas, las manijas a las maletas que usted ya se las han acabado porque las tratan muy duro, y ella le arregla todo eso. Además, él presta todos los servicios a los fabricantes de calzado, lo que es la punteadora, bueno, todo eso, la costura de los calzados, todo. Arregla duro con eso. También Juan León Mantilla, también Julián León Mantilla, desde Bar Exiclore, dice, José, en esa vía está la barbacha de los políticos. Perfecto, usted lo interpretó bien. Romelia Ardila Porras. Lo que dice, me defiende, ¿no? Dice, muy bien, José, los que no quieran ver y oír, no lo hagan, pero no critiquen, que no se torturen, no, que no sean tontos, idiotas, que vayan a ver novelitas gays. También Juan Sandoval, buenas noches. El doctor Calavera desde Bogotá, doctor Calavera, bien, bacano, está en el grupo Bikers Colombianos y estuvimos pasándola rico en el Rally Harley Davidson en Barranquilla. Jairo Torres, Omar Hernández, César Rodríguez, Andrés Rojas. ¿Quién más? Marta Lucía Fonseca, Julián Mantilla, bueno, ya. Hugo Castañeda, Oscar Darío Uribe Ruiz, Ernesto Torres. Que este programa con el cual estamos viendo la realidad, no se necesitan gafas. Dios te bendiga grandemente y un abrazo. Amén. Y Ale Senao, que también está en la sintonía. Muchas gracias. Seguimos en Impacto, vamos con más noticias. Miremos ahora con la... vamos en la 3 hasta ahora, no, en la 4, ¿no? Como en Ocaña, muy mal. Que los carnavales de Ocaña, que eran algo bonito, algo con lo que la gente se divertía. Ahora, si usted no participa del carnaval, que usted simplemente va de espectador a mirarlos o de lejito, si usted no quiere participar porque usted va a hacer una vuelta, le tiran espuma, le tiran harina, le han tirado hasta gasolina, le han tirado aceite quemado de moto y de carro a la gente. Imagínese, una vez le dañan la ropa y le dañan la piel y le dañan el cabello. ¡Qué gaminería la que hay en Ocaña en esos carnavales! Por eso... los amigos de TV San Jorge prepararon esta noticia en donde le piden la opinión a la gente, a los que apoyan y los que no apoyan el carnaval, ¿por qué lo dicen? Mediante las festividades que dieron inicio el 4 de enero, se registraron algunos incidentes, los cuales generaron intranquilidad en la comunidad, puesto que a lo largo de los años se han presentado más actos bochornosos en la celebración de los carnavales en los que los habitantes opinan de los 3 días de fiesta en este año 2018, en donde para la mayoría son malos y para otros buenos. Malos, malos. Lo más malo que pueden ver fue ahora... las vías tapadas y ese desorden. Eso fue un caos, eso fue un vandalismo lo que había aquí. Eso no había cultura. Los hijos de papi y mami fueron los que formaron más el desorden. ¿Ven? Y eso no, eso es un desastre. Eso pegarle a la gente con esas espumas por la cabeza, partir un parabrisas allá en Santa Clara, coger ese pobre tipo, ese chofer, a humillarlo. No, eso es un vandalismo, eso deberían de quitarlo. Aquí los carnavales, aquí en Ocaña, siempre han sido
desastrosos. No hay respeto del uno con el otro. Aquí la comunidad aquí ocañera creen que todo el mundo está jugando carnavales. Unos jugamos, otros no jugamos. Aquí usted sí está en carnavales y sale, creen que usted está jugando carnavales y le tiran lo que sea. Le tiran gasolina, le tiran aceite, le tiran agua sucia. Pues para mí me parecen chéveres acá. Bien, bien bacano. Es por ello que para los próximos carnavales del año 2019, la comunidad espera que haya un mejor comportamiento de aquellos quienes acostumbran a jugar el tradicional carnaval y asimismo más planeación de parte de la administración municipal. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. A propósito de Mi Viejo Sazón, saludemos a unas familias y a todos los que van a comer a Mi Viejo Sazón. Por supuesto, a mi amigo el señor Álvarez, que todos los días me hace el saludo motero y vive ahí mismo en la Concordia, en la carrera 33, detrás del restaurante Mi Viejo Sazón. Muchas gracias a don Mario Álvarez y a su hijo y a su hija que están en la sintonía. Y también a esta familia que se vino desde el barrio San Carlos de Piedecuesta a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, donde usted puede pedir el domicilio. Allí están todas las familias. La familia Rojas Delgado Barón, Rojas Delgado, a Pablo Barón, que ahí está don Pablo, y es el principal, el manager, el papá de los pollitos. Doña Luz Marina Delgado, su bella esposa, que está sintonizándonos también. Está también, ¿quién más? La bella esposa, aquí está a la derecha, esa señora de gafita de blanco que nos hace el saludo motero. Está también Luz Marina Delgado, Paola, Claudia, Patricia, Sergio Abreu, Viviana Rojas y la bebé, la niña ya que saca la carita, María Fernanda Porras. Llame al 685-1588. Y también saludamos a otro amigo, a un cantante, un ranchero. ¿Cuál es la imagen que me tiene usted, mi amigo Carlos Bedoya? La que le envié, la misma que le envié donde está mi hijo Sazón. Le dije, va el video y va una imagen. La imagen del ranchero, un cantante ranchero que se llama Pedro. ¿Quién es Pedro? El que ustedes van a ver aquí en pantalla, según lo que tiene usted. ¿No la vio? La que le mandé por WhatsApp. Claro, ¿no la descargó? Ah, bueno, más adelante lo vamos a saludar entonces, pero acuérdeme. Y no se le olvide que también usted puede tener la confianza de que una empresa, un hogar geriátrico o un hogar de adultos le cuide a su viejito. ¿Cuál hogar geriátrico, Carlos Bedoya? El hogar geriátrico Mis Días Felices en Casa, donde le cuidan la persona que usted tanto quiere porque usted no la puede cuidar. Y no puede tenerlo, no puede pagar una enfermera a una persona que lo cuida aparte, sino usted paga una mensualidad donde le den la comida, le den la dormida y lo mantengan bien. En Hogar Geriátrico Mis Días Felices en Casa, en Cabecera, perdón, eso en La Floresta, en la carrera 47-6426. Llame al 323-219-2627, diga que va de parte de José Velázquez o al fijo 698-0412 para que usted averigüe cómo es que le pueden cuidar la persona que usted tanto quiere en Mis Días Felices en Casa. Seguimos. En impacto, miremos ahora cómo en San Gil van a sancionar al dueño de una finca porque le dio por desmontar, o sea, por tumbar, por depredar, por acabar un rastrojo y un monte de su finca para sembrar café sin pedir permiso, y lo más berraco es que lo hizo al lado del monte que estaba en una quebrada. El monte retiene agua y eso va a afectar, por supuesto, el caudal de la quebrada, de la que toman agua más de 40 familias campesinas. Una tala de árboles en un área de 450 metros cuadrados. Una vez se conoció el hecho, se dispuso de una visita de inspección por parte de la corporación. Así lo informó el responsable de la regional Guanentá. Observó y se verificó que dicha tala realmente se había hecho. La tala fue de unos 10 a 15 árboles aproximadamente de las especies arrayán y gaque.
y pues fueron unos árboles de porte bajo, medio y bajo, y además pues se hizo una rocería. Eso fue cerca pues de una corriente hídrica, de donde pues se surten unas 10 a 12 personas. Más o menos el área afectada tiene una afectación de unos 450 metros cuadrados, y pues el infractor dice que el presunto infractor lo que aduce pues es que se hizo la tala para hacer una siembra de cultivo de café. La situación ahora pasa a estudio de un grupo especial para estudiar si hay aspectos legales para actuar con sanciones sobre el hecho. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Rica de verdad la pizza Álvarez. Es buena pizza. Por eso yo los invito a comer. Pizza Álvarez, donde Edwin, mi amigo el Parranda Carvajal. Allá, para que ustedes vayan a comer deliciosa pizza en Pizzería Álvarez. Saludos a mi amigo Richard Camargo, el que hace esta voz. Hola, José Velázquez. Ese señor es nuestro amigo Richard Camargo, hermano de mi amigo Julio Camargo, por supuesto. Y a Armando Pereira, del programa de las 8, lo mismo que a presentador que tienen, a Willy Santamaría, no, Willy Santamaría es mi amigo de Olímpica, Claudia Pagotti, Tico Marín, Junífero y todos ellos, y Adela. Pero quiero saludar es a Willy Peña, el presentador. Jordi Carreño Hernández en la sintonía, Oscar Darío Ríos, Fernando Enrique Ochoa, Angarita, Gladys Higuita, César Rodríguez, Yusua también, Héctor Chía, Damaris Orjuela, bueno, y todos los amigos, Jordi Carreño Hernández, todos los amigos que nos están sintonizando en diferentes partes de Colombia. Igualmente, allá lo saludamos, Elmer Páez Martínez, Leonor Ortiz, Carmen Cecilia Orrego Murcia, doña Carmen Cecilia, su hija, María Gabriela, y también dice Cola López, saludo Motero Oscar López, de Facebook, hacía rato que no veía su programa, desde Villavicencio Meta, qué bien, saludo Motero, mi hermano desde Villavicencio. También Hermes Castillo, desde el barrio Mejoras Públicas. María, bueno, ya, Fernando Enrique Ochoa, Leo Chacón, Oscar Darío Rodríguez Sánchez, ya lo saludamos desde el Muti, mi hermano. Vamos con noticias, rápido. Mire que primero debemos, usted tiene hambre, ¿cierto? A esta hora de hambre, y si no ha comido o piensa comer algo diferente mañana, para eso usted trabaja, para que coma bien, le dé gusto a una deliciosa comida rápida sin pizzería de Don Del Mono. Domicilio 635-1125, para que usted coma una pizza, se coma un, ¿cómo se llama?, un panzerotti, un sánduche, un sachipapa, un choripapa, un sándwich, bueno, lo que quiera, un desgranado, una papa loca, perros calientes, hamburguesas, bueno, hay de todo. En la avenida Eduardo Santos 2877, 635-1125, diga que de parte de José Velázquez. Saludo, mono, oiga, muy ricos los sándwiches de pollo que me encantaron y la hamburguesa que le encantó a Oscar Bedoya. Seguimos en Impacto porque tenemos más noticias. ¿Qué dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sobre los que lo critican debido a que los políticos lo critican porque no les da de comer, los tiene mamando como el ternero? Los gobernantes, los del gobierno nacional, no le dan plata porque pertenecen a la misma rosca política. Entonces, el alcalde de Bucaramanga, muchos lo cuestionan, muchos líderes de aquí, porque los tienen mamando también esos líderes, los concejales, porque no tienen puestos, no tienen contratos. Entonces el alcalde dijo, yo no estoy para que me quieran, sino para que el 95% de la gente se dé cuenta que estoy cumpliéndole lo que le prometí en el plan de desarrollo. ¿Qué dijo el alcalde Rodolfo? Bueno, esos son respeto lo que dice el señor ministro de Minas, el doctor Murillo, el ministro de Medio Ambiente, y yo no sé quiénes otros han opinado eso. ¿Pero reconoce sí, a los ministros que no lo quieren? Es que a mí no me interesa que me quieran ellos. Yo no soy alcalde para que me quieran. Yo soy alcalde es para ejecutar lo que me comprometí el 25 de octubre del 2015 a desarrollar como norte de gobierno. Primero, ponerle orden a toda esa intervención que tenía la política y que viene el gasto público.
Segundo, ponerle orden a la contratación con único proponente y lograr la eficiencia y la eficacia de los recursos públicos para aplicárselos a la gente. Eso que estoy haciendo, que es coherente, que es consistente, que el 86% de la ciudadanía lo aprueba, si eso es populismo, sí soy populista. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Y conste que Rodolfo no nos está pagando publicidad ni nada, sino que lo hacemos es porque usted y yo creemos en lo mismo. Ustedes apoyan al alcalde 95% y yo también lo apoyo. Y de malas a los que no les guste, de malas, que se jodan, porque están acostumbrados a que sean secuaces a comer un plato de lechona, un tamal, cualquier pendejada. Y si ve cómo se roban la plata en tamales de 30 millones de pesos, contratado con una empresa de grúas de Villavicencio, si ve todas esas ratas, y metieron presa a la secretaria de Educación. Pero a Didier, ¿por qué no? Si él es el ordenador del gasto, por él pasan todos los contratos. Él es el que le dice sí o no un contrato. Deben meterlo preso también, si es culpable, hombre, que lo investiguen. Pero aquí, lamentablemente, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería, la Contraloría, todos son de las mismas roscas políticas, entonces ahí no pasa nada, caen siempre los más pendejos. Increíble, ¿no? Bueno, vamos con noticias, rápido, vamos con 5 noticias seguidas. En Cúcuta, ¿cómo la policía capturó a este rata que había atracado un negocio en el malecón y ya muchos negocios los había tragado, según la información? La seguridad y la convivencia ciudadana por medio de la patrulla del cuadrante del CAI del barrio San Rafael del municipio de Cúcuta logró la captura en flagrancia de un hombre de 34 años identificado como Julián Alberto Flores, a quien hallaron con elementos de un local comercial ubicado en la avenida Malecón con calle 19, lo cual había sido hurtado de este establecimiento. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, quien lo presentó ante el juez de control de garantía y le fue ordenada medida de aseguramiento en el centro carcelario y penitenciario de la ciudad. Bueno, qué bien. Saludo motero para todos. Hermes Castillo, María Gabriela, Fernando Enrique Ochoa, Leo Chacón, bueno, ¿quién más? Juan Carlos Quintero Chaparro, Fernando, bueno, María Eugenia Mendoza Valdivieso, Sonia López Nova, desde Villalena Norte, Leo Chacón, también el Eduardo Beltrán, Miguel Ángel Cárdenas Mantilla, Gladys Higuita, Luis Alfonso Cáceres, bueno, todos nuestros amigos, María Gabriela, bueno, muchos, muchos televidentes. Por Dios, qué cantidad de gente en las que ve Impacto. Seguimos con noticias. Vamos rápido con más noticias entonces, mi amigo Carlos Bedoya. Sigamos, entonces vamos con la nota número 8, en donde usted puede ver cómo en Florida Blanca la policía capturó a este rata, un rata que mató al hermano de un policía en Barranquilla, y cuando el policía al parecer fue a buscarlo también le salió adelante el policía y lo mató, lo sorprendió porque dijo que el policía lo estaba buscando. Entonces, antes de que el policía lo capturara, le sacó el arma y le pegó un tiro, el primero fue en la cabeza y después le dio 7 tiros más con una pistola, pero se vino a esconder aquí en Florida Blanca la rata miserable esta, y aquí lo capturaron de una vez, lo trasladaron en una avioneta para Barranquilla. Pero yo creo que debieron haberle dado un tratamiento a este miserable negro mamaburra, el Guajirito, alias el Guajirito. Allá en Barranquilla lo deben estar esperando y le deben estar dando bien de lo rico. Ojalá lo pongan, le hagan todo lo que sabemos lo que se debe hacer en las celdas de castigo. Seguimos. Ese es el rata, véalo. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, los operativos que hizo la Policía de Tránsito y Transporte contra los infractores del carril exclusivo de Metro de Línea y también contra los que hacen piratería, carros y motos. Aquí cuando, por ejemplo, estos son operativos que se hicieron en algunos sectores del centro de Bucaramanga, también de Florida Blanca, de Girón, aquí en el carril exclusivo, los que invaden el carril exclusivo, una autopista también esclavaron su comparendo y todos los días van a seguir haciendo operativos para que dejen el afán esos taxistas y motociclistas y conductores de carros particulares. Controles en el centro de Bucaramanga, controles en Florida Blanca, controles en Piedecuesta, controles en Girón, controles en Campo Verde, controles en la vía a Zapatoca, ya lo vamos a mostrar los controles. Bueno, esto es en la autopista, los que invaden el carril exclusivo y los que hacen piratería, allá van a quedar a los patios, allá van a quedar, y en la grúa, todos los que hacen carros de alta gama, y los que se hacen en la calle 33, entre carrera 16 y 17, ¿qué? En la carrera 17 también, señor comandante de la Policía de Tránsito, todos esos piratas de carros, que ¿cómo le ocurre que yo tengo taxis y están fregando a los taxis porque los conductores a veces no alcanzan a completarle la tarifa? Taxis legales que pagamos seguros. ¿Cuál es la vía Zapatoca? ¿Y usted la pasó? No, no la ha pasado. Bueno, eso es en el carril exclusivo de Metrolínea que van a seguir sancionando. No bajo todas las noticias, todas las imágenes, todas las fotos.
Ah, bueno, ahí, es que más adelante donde se ve como una carretera, ahí es en la vía Zapatoca también, donde también hicieron controles la policía de tránsito y transporte. Seguimos, vamos con más noticias. Miremos cómo en Barranca Bermeja los mismos taxistas le están pidiendo a otro taxista, oiga, que no sea rata, que el señor que dio la maleta fue que se le olvidó, que esa maleta no es de él, que la entregue, que no sea rata. Pero el taxista como que no ha querido entregar la maleta a un señor pobre. Imagínese qué va a llevar sino ropita de una vieja. ¿Será que el taxista es gay y se viste como una vieja o qué? Este ciudadano asegura que dejó olvidado en un taxi una maleta que contiene ropa y las gafas recetadas de su esposa. Resulta y pasa que venimos de viaje con mi esposa y nos bajamos ahí en el estadero Bonanza, antes del retén, y habían dos señores taxistas ahí, me brindaron la así, yo les dije que sí, que me llevaran el equipaje que llevaba y resulta que me bajamos el equipaje y se nos quedó la maleta grande de la ropa y no me la han devuelto ni nada. Asegura el afectado que llegó con su familia procedente de Arauca, donde tomaron dos taxis en el sitio conocido como Bonanza. Yo le digo a los señores que por favor colaboren, mire que ahí van las gafas de mi esposa, una maleta con ropa que era la ropa de nosotros, ¿sí? ¿Y dónde se pueden encontrar? Al teléfono 311-586-5847. Rodrigo Nieto, vocero de un sector del gremio de taxistas, hizo un llamado a quien tenga la maleta para que la devuelva a su dueño cuanto antes. Compañero taxista, el señor afectado e informa sobre la novedad de unas maletas. Compañeros, plenamente identificados están las placas de dichos vehículos. Por favor, regresemos las maletas, entreguémoselas al usuario, demos la cara a la ciudadanía de que somos unos servidores del servicio público legalmente constituido, o por favor acercarse a las autoridades más cercanas para poder hacer la entrega respectiva de la maleta. Entonces yo lo que quiero decirle a los compañeros es que nosotros tenemos que tener una imagen y de verdad de velar por las cosas personales de los pasajeros en Barranca Bermeja. Para Nieto, el gremio de taxistas debe ser ejemplo de comportamiento honesto en su servicio, de allí el llamado para la devolución de dicho equipaje. Devolver la maleta, hombre, que las pertenecen de unos abuelitos, ¿para qué le sirven a usted? Luis Lorenzo Rodrigo se está en la sintonía. Amparo Aparicio Melo, Ciro Orlando Murillo, bien, saludos al patrón, también a Faustino Galvis, Omar Hernández, que me decía que en Canal 1 no está escribiendo, Alberto José López, Julián Andrés también, Jessy Pacheco, bueno, todas las personas que nos están viendo, muchas gracias, los que nos ven en Pamplona también, muchas gracias. Muchos amigos, yo tengo un mecánico que les recomiendo cuando su carro necesite que se lo pongan en forma, es mi cuñado, es una persona que trata bien su vehículo, Eliud Alvarado Durán, 317-684, ¿sí? ¿Cuál es el teléfono? 684-4508, cuando usted necesite que le limpien los inyectores porque el carro se le está quedando apagado, o cuando necesite que le preparen para la revisión técnico-mecánica, o que le mire la compresión del motor, que le cambie la correa de los tiempos, que le arreglen los amortiguadores, que lo sincronicen. Bueno, cualquier cosa, también en las motos, Eliud Alvarado Durán, 317-684-4508, dice que va de parte de José Velázquez. Y la moto mía me la lavaron hoy, ¿en dónde? Me la lavaron en Motortech Bay, en la calle 48-1859, me la hicieron lavado al vapor. A mí me encanta el lavado al vapor en la moto allá, ¿por qué? Porque es que no daña la pintura como el lavado normal, por ser libre de químicos. Y por eso ahí debemos nosotros amar el medio ambiente. Limpia y desinfecta en el casco también. Lavado en general desde 8,000, desde 8,000. Hay lavado de 10, 12, 15 y hasta de 20,000 pesos con polichada, pero bien perfecto. Le arreglan la estaula, las partes negras y toda la moto. Digamos con más noticias. Este rata en el barrio Sotomayor fue pillado robándose un celular gracias a las cámaras de seguridad que la gente compra, los comerciantes y las personas, los padres de familia, compran en Lancet cámaras y alarmas. Mire cómo fue que este tipo robó en un almacén, en un negocio, perdón, en un supermercado. Aquí estamos en el negocio, vea, con Lancet cámaras y alarmas en el cuarto piso, en el tercer piso del centro comercial Bucacentro. Este rata que es el de azul entra, ¿cierto? Él entra y entra mirando a ver qué se puede robar. Supuestamente entra a mirar. Cuando la muchacha se da la vuelta y la otra señora se quita, el rata se hace el loco y en un momento roba el celular. El rata ese ya está ahí plenamente identificado, ya ha robado en otros negocios en los cuales también nos han mandado los videos, y espero que nos sigan mandando todos los videos de los ratas, de los accidentes, todos nos los envíen a José Velázquez Pereira. Bueno, ahí va a aparecer el rata. La muchacha se descuidó, el rata entró y se robó un celular. Dio cuenta y la otra señora de blanco se dio cuenta, y la señora como que no le avisó nada,
¿O será que la señora es cómplice? No se sabe. Pero ¿por qué no le avisó a la muchacha que se bajó, salió del roto de la caja a escogerle algo a la señora? Y los huevos, a cogerle los huevos a la señora. Y el otro rata entró y sacó el celular y ya se quedó haciendo el negocio, haciéndose el pendejo. No se sabe cuál es la intención. Pero ahora vamos a ver cómo es que el rata roba. A ver si lo miramos con otra cámara. Aquí sigue grabado con cámaras el arma Lancet que la gente compra e instala en sus negocios. Porque no solamente compra la cámara, sino también hay que comprar la alarma, hay que comprar el CCTV, el disco duro. Mira, el rata ahí entra y roba. No les estoy diciendo mentiras, ese es un rata. Miremos a ver si de pronto le encontramos la cara al rata. ¿No se le alcanza a mirar? ¿En ningún lado? Ay, bendito Dios. Solamente cuando entra, bien, bien. Ese es el rata. Ay, bueno, ahí sí, ahí está. Ah, es que el rata se le cayeron las tejas. Está con dos peladas, por falta de una. Es un rata, vea, con barbado, tiene como qué, como unos 30 años, no tendrá más ese tipo. A medio barbe, medio bigote, medio candado, pero es un rata miserable. ¿Tiene como pinta de costeño o es la camisa nomás que es de muñeringa? Algo así parecido, pero ese es el rata que roba en el barrio Sotomayor y fue pillado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detalle. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Vamos con más televidentes que nos sintonizan de toda hora. Muchas gracias. A ver, el mariachi que va a comer al restaurante. Muéstrenme por qué es rico ir a comer a mi viejo sazón primero. Porque es que en mi viejo sazón todo es delicioso. Hay 16 platos diferentes que usted puede comer en mi viejo sazón, puede pedir. Porque es que en el restaurante mi viejo sazón vale la pena. Por eso saludo a mi amigo Fernando Martínez, el de la tapicería de Piedecuesta, 685-1588. Al teléfono que usted puede pedir los domicilios o ir directamente. Mañana, no, el sábado quiero comerme un mute santandereano porque quedé mamado de la comida de la costa. Entonces voy a comerme un mute santandereano delicioso en restaurante Mi Viejo Sazón. Una delicia ir a comer allá. Y Pedro, un cantante de música popular y música ranchera, el Charro Sarmiento. Pedro Charro Sarmiento con pistas, canta serenatas, show, rancheras, para toda ocasión, con pistas dentro y fuera de la ciudad, alquiler de sonido profesional. Llame a Pedro, el Charro Sarmiento, al 318-878-3234, para que usted contrate la serenata a su ser querido, 320-884-4822. Pedro, el Charro Ranchero. Y no es una voz así, ni un tipo, sino con pinta de charro, charro, macho, macho, mero, mero. Ah, papá, cómo hace la publicidad bien bacana. Seguimos en Impacto. Vamos a saludar a mi amigo Mario Álvarez, ya lo saludé, que todos los días nos saluda. Igualmente a todos los amigos que van a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón. A la comandante del CAI, La Concordia, que hoy estuvo comiendo en mi restaurante Mi Viejo Sazón, la intendente jefe, la vimos allá. Para Ronald Rivero, Gustavo Rodríguez, desde Ecopetrol Galapa, en el Atlántico, rumbo a Villavicencio, ¿dónde va? Paola Rodríguez, en Real de Minas, Edison Morantes. También en sintonía, Fernando Enrique. ¿Quién más? Paola Rodríguez, ya Paolita, ya la saludamos. Saludos para Sir Orlando Murillo, que también ya lo saludamos. Bueno, a todos los amigos que a esta hora están sintonizándonos. Noticias, rápido. Miremos ahora cómo en Tibú, esta noticia sí es triste. En Tibú encontraron el cadáver ya putrefacto en total descomposición de una señora de jovencita de 22 o 21 años, venezolana, que pasa a la frontera de Casigua el Cubo. O sea, de Casigua el Cubo, Casigua es en la vía que va de Orope, pues, hacia Maracaibo, hacia Machiques. Pasan la frontera y llegan a trabajar a ti porque no hay comida, no hay nada que hacer, aunque Maduro diga que en Venezuela es que atienden colombianos para la salud y que en Venezuela hay suficiente comida. La gente está pasando física hambre. Se vienen a trabajar. La señora tal vez no quiso acceder a alguna pretensión sexual de algún desgraciado. La mataron, la mataron a puñaladas, la dejaron tirada y la mataron delante de su bebecita de 3 años. Imagínese. Con ese calor tan berraco de Tibú, cualquier cadáver se descompone rápido. Cualquier cuerpo se descompone rapidísimo. La mataron delante de la niña y dejaron la niña ahí. La niña durmió 3 noches. Esto durante 3 días al sol. La niña la encontraron insolada, desnutrida, no comió, picada por los animalitos, por los zancudos. Por Dios, el que hizo eso no tiene perdón de Dios.
Como Yaniret Pérez Esquivel, de nacionalidad venezolana, fue identificada la persona asesinada el pasado 4 de enero en la vereda del 28 de Tibú, norte de Santander. El cuerpo fue encontrado por un campesino en estado de descomposición, pues según autoridades, este tendría entre 3 y 4 días de estar allí tirado. Y a unos cuantos metros fue encontrada su bebé con vida, la menor Emilizabe Ortega Pérez, de 6 meses de edad, quien se encontró con varias picaduras de zancudo y desnutrida. El cuerpo fue trasladado por familiares hasta el municipio Casigual, Cubo, Venezuela, y la menor fue trasladada hasta el municipio de Tibú para realizarle la valoración médica. Hasta el momento se desconocen los autores y los motivos de este asesinato en zona del Catatumbo, donde las autoridades adelantan investigaciones. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, para doña Luisa Durán, del restaurante Dinamar. Doña Luisa, qué rica la comida. El desayunadero 24 horas. El desayunadero que no tiene puertas en Bucaramanga. Si usted quiere desayunar después de la rumba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, y buenos desayunos. Hay almuerzos también deliciosos en restaurante Dinamar. El restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. Hay deliciosas cenas, comidas. Todos los días hay sopa de pescado, sopa de sancocho, hay sopa de menudencias, todos los días es delicioso, y fuera de eso las comidas deliciosas. Y los taxistas, para que no coman sentados por ahí en la calle, porque es que yo veo muchos taxistas que por ahorrar platica comen cualquier porquería en las ventas callejeras de comida. No, vayan al restaurante Dinamar, que les dejan la comida 2,000 pesos menos a cualquier taxista. Carrera 21, 3016, pase la voz o pide el domicilio 680-4231 o 683-2052. Saludo para Julián Amorocho, para mi amigo el Andrés Cabrales, que también nos está sintonizando, para mi amigo Nicanor, para Jorge, el Garra, y todos los amigos de Jerry Motos, donde los papis, también saludo, Motero, para ellos. Saludo, Motero, para los amigos de Forplas, y para Luz Méndez, que está de cumpleaños en Forplas Chipichapi, Santandereana de Cascos, en la carrera 18 con 48. A Fabio Porras, a Jota del restaurante La Vela, restaurante de cazuelas y mariscos. Y ahora vamos a mostrarte algo de dónde, de mi amigo, del restaurante Viejo Roger, la cazuela de Roger, ahora la buscamos. Johncito Betancur, y para todos los Betancur, por supuesto, Julián Hernández, también para Luis Lorenzo Rodríguez. Bueno, tantos amigos que siempre están en la sintonía. Yasmín, Joan Yasmín Cerón Vallejo, Fernando Enrique Chongarita, bueno, tantos amigos. María Gabriela, bien por estar firme. Seguimos, vamos con noticias. Miremos cómo en Bucaramanga anoche, en el Parque Turbay, la policía persiguió a estos sujetos. Estaban, según la información de la policía, que llegaron 6 patrullas de la policía, 3 camionetas y 4 motos, 7, llegaron persiguiendo esta moto de placas PXF72E. Es una, creo que es una KT especial, ¿cierto? Es una KT, la especial es una KT. No sé, no estoy bien sonido. Lo cierto es que en esta moto la reportaron como que habían cometido un delito, pero no se sabe si es que estos muchachos iban acompañados de otros que llevaban tal vez las armas, o una mujer en otra moto, como hacen los delincuentes. Lo cierto es que cuando los muchachos estos los requisaron, no les encontraron ni lo que se habían robado, supuestamente, según la acusación, cuando reportaron la placa de la moto, ni tampoco encontraron ningún arma a los muchachos. Los requisaron, buscando a los alrededores, pero al parecer fue que le pasaron la plata, lo que se robaron, no se sabe. Yo no estoy acusándole de ladrones, solamente están indicados, por eso les tomé la foto así de espaldas, les tomaron la foto de espaldas, yo no las tomé, las tomaron los policías y las enviaron, y bien por la reacción de la policía. Si usted conoce o ha sido víctima de, por lo menos, de esa placa, la recuerdan, la han reportado, estén pendientes y llamen a la policía quiénes son, o vayan y pongan la denuncia. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana.
Pizza Álvarez. ¡Qué rica de verdad! Dos al pecho y uno arriba, así es como nos saludamos siempre. Saludo, Motero. Mire este valiente, este video. Se metió a las aguas, pero ¿qué pasa con el video? Metió a las aguas un señor a rescatar una novilla. Se metió a esas aguas pichas ahí frente a Senfer, en las aguas de la quebrada de la iglesia. Mire la contaminación tan berraca, yo no sé por qué la gente se arriesga. ¿Qué pasó? Mire cómo, sí, claro, mire cómo la novilla estaba allá, que cayó accidentalmente, tal vez estaba pastando a la orilla de la quebrada esa, y cayó accidentalmente. Lo cierto es que lo vieron, la novillita salió y la pudo rescatar. Muéstrame el otro video, donde el señor por fin pasó. Muchas gracias a nuestro amigo que nos envió este video, mi amigo Lara, y a su bella esposa y a su escuela de automovilismo. Pero vea, muy bien tomadas las imágenes, perfecto, como todo un profesional. Pasó al otro lado, así mojado y todo, y rescató a la novillita que cayó de esa altura, dicen los testigos, hacia allá. Y el señor por fin agarró a la novillita y la rescató, la salvó de morir. Qué bonita acción con este animalito. Esas las vaquitas que son el animal más hermoso. Y para ir a comer rico, no carne, sino pescado, yo voy a comer a la cazuela de Roger. Me comí tremendo lebranche, como estos que van a ver ustedes ahorita más adelante. Usted, mire, en la costa yo llegué. En la costa, 40 mil pesos. 40 mil. Me costó un lebranche así de pequeñitico que pesa. Muéstrame la imagen. ¿Qué pasó? ¿No están las imágenes? Bueno, lo cierto, voy a decir que en la cazuela de Roger, diagonal a pasajes de Copetrán, me comí un lebranche así chiquitico, 40 mil pesos. Dios mío, 40 mil me dio, fue piedra y bronca y no quise volver a comer. Día no, aquí la cosa se supone que en Ciénaga, es donde es más barato, donde salen todos los pescadores y compran el pescado más barato, yo pensé que era más barato allá, y no, 40 mil, me cobraron en un restaurante ni tan bueno ni tan malo. Y llegué aquí a la cazuela de Roger con la piedra afuera y dije, no como pescado en la costa, me voy a comer a la cazuela de Roger. Llegué con las maletas y todo, con la chaqueta, todo sudado, acalorado, y me fui a la cazuela de Roger. Me comí un lebranche dos veces más grande que se salía el plato, y que en la costa me costó 40 mil pesos, allá me lo comí en 25 mil pesos. 27 mil pesos vale si usted se lo bañan así en mariscos, se lo bañan en todos los frutos del mar, qué delicia. Veamos cómo en Puente Sogamoso, en San Pablo, sur de Bolívar, el ejército de la Sijín capturaron a este rata que tenía en una moto, robaba, atracaba y traficaba con drogas. Mediante inteligencia, Fuente Humana, Batallón Nueva Granada, en coordinación con la Sijín, se logró el día de ayer en la vereda Cuatro Vientos del municipio de San Pablo Bolívar la captura de un hombre identificado como Neir Guillén Pava, de 31 años, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefaciente. Dentro de los elementos que tenía Neir Guillén Pava en su poder, se destaca una motocicleta Auteco sin placas, 2.190 gramos aproximadamente de pasta de base de cocaína al parecer, y una suma de dinero de 6.350.000 pesos en efectivo. Esta persona ya fue dejada a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial. Qué bien, duro con esas ratas, todo lo que decía criminal. Y además lo tenemos que hacer siempre lo correcto, no tenemos que hacer nunca lo malo, hagamos las cosas bien. ¿Por qué los políticos tienen que robarse la plata que es del pueblo en Bucaramanga? Por eso tenemos que elegir un buen alcalde. Hoy era el último día para inscribir la cédula para elegir Congreso de la República. Para las próximas elecciones esté pendiente, y tenemos que elegir en Bucaramanga un alcalde que no se jodan los de Florida Blanca, no se jodan los de Girón, no se jodan los de Florida, la Piedecuesta y Río Negro. Tienen que venir esas personas que tienen trabajo aquí, que todos los días vienen con sus carros aquí, a que no los perjudiquen de pronto con un día sin carro, un día sin moto. Hay que votar en Bucaramanga, inscribir la cédula. Si tienen actividad laboral o comercial o familiar aquí, inscriban la cédula en Bucaramanga y vamos a elegir un alcalde que de verdad nos represente. Bueno, vamos con la última noticia. Aquí tiene que ver con el puente Sogamoso. Mire este video. Este video corresponde al rescate de un cadáver sobre el río Lebrija en el puente Sogamoso. El cadáver de una persona, de un muchacho de 17 años que se tiró al río y se ahogó, llevaba varios días desaparecido. Lo cierto es que los pescadores y los rescatistas de la Defensa Civil y el personal de Puente Sogamoso se dedicaron a buscarlo en el río. Son unos berracos, porque yo no sé, en un río es muy difícil la búsqueda de una persona, hasta que encontraron el sumergido el cadáver de ese muchacho. Lo sacaron, el cadáver lo llevaron, lo rescataron, el señor Edward Sierra, se llamaba el turista, de 17 años, y lo rescató un voluntario de la Defensa Civil con otros sus amigos y voluntarios y pescadores, Samuel Corredor.
lo llevaron a Barranca Bermeja. En la morgue del hospital no había espacio para hacerle la necropsia, no se la hicieron. Lo llevaron a Medicina Legal de Barranca Bermeja, pero como estaba tan putrefacto, tan descompuesto el cadáver, pues tampoco lo pusieron allá, lo trasladaron para Bucaramanga. Y qué tortura para la familia, que todavía Medicina Legal no les ha entregado el cadáver de Edward Saavedra, de 17 años, quien se ahogó en las aguas del río Lebrija. Señoras y señores, Carlos Bedoya en el control máster de emisión de Impacto, a Laura Quique Delgado Galvi en las redes sociales, con la dirección de José Velázquez Pereira. Les deseamos una feliz noche, los espero mañana. Denle me gusta, denle compartir, entren a Facebook, por favor, me gusta y compartir. Escriba José Velázquez Pereira, denle me gusta y compartir el video que está publicado, vean las redes. Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba. Feliz noche, muchas bendiciones, en el nombre del Señor. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.